Y ahí, amigos, bienvenidos a un capítulo más de Testers. Y bueno, ya ven que nos invitaron a ver el Mercury 55, que esperemos que les haya gustado ese video. Y ya nos volvieron a invitar aquí nuestros amigos de Street Road México para ver los avances en el proceso de restauración de este vehículo. Y creo que ahorita no lo van a reconocer, ¿verdad, señor productor? No, está cambiadísimo. Está cambiadísimo. Ahorita vemos que va muy, muy rápido. ¿Qué tiene? Que venimos como una semana o dos, ¿no? Sí. Dos semanas, ¿no? Y ya podemos ver que está totalmente desmantelado y ya se empezó a raspar. Y bueno, como les decíamos en el video pasado, no fue una restauración que se hiciera adecuadamente. Es más, no podría llamarse una restauración. Yo lo calificaría como una mano de gato, nada más. Porque podemos ver que en el chasis no se le hizo absolutamente nada, ¿no? El chasis está como venía. No se desamblasteó, no se raspó, no se pintó, no se le hizo nada. En la suspensión tampoco vemos piezas nuevas. Aquí, donde iba la caja de la dirección, vemos cómo tiraba de aceite. Y bueno, no se arregló. O sea, todos los componentes mecánicos no se arreglaron, ¿no? Para empezar. Y la carrocería igual, nada más se le dio prácticamente un baño de pintura. No se restauró. Podemos ver aquí, en la parte de abajo de la pared de fuego, como únicamente en las partes donde ya estaba más picado le hicieron parches, pero pues con lámina de esa, pues fea, ¿no? Ni siquiera creo que es el calibre que debe de llevar. Y aparte, estos empalmes están mal hechos, ¿no? Porque la pieza, cuando tú haces un parche, se tiene que encarnar, así se llama. O sea, estos bordes de la lámina no deben verse y obviamente se tiene que aplicar el cordón de soldadura con microalambre de gas para que quede completamente para que quede bien soldado. Aparte de que se tiene que raspar aquí, vemos que no está raspado, tiene la pintura vieja igual. Y aquí pues únicamente lo puntearon y ahí se va. Y obviamente va entrando la corrosión otra vez y se va a volver a picar. Y pues vemos aquí los cacahuatazos que tiene también aquí en el refuerzo de la carrocería. Aquí, por ejemplo, aquí está picado, aquí no se raja. No, ni siquiera se lijó, ¿no? Ni siquiera se lijó tan siquiera para que se viera, ¿no? Como lo habíamos dicho la vez pasada, en los pisos, pues la misma historia, ¿no? Por ejemplo, aquí ni siquiera le pusieron lámina, nada más le echaron pasta, o sea, ya de mínimo unos pelos de gato, ¿no? Digo que no se debe hacer así, ¿no? Obviamente se debe hacer el pedazo completo, el larguero completo, soldarlo, ¿no? Y reparar todo lo que tenga que hacer. Aquí también está picado y únicamente le echaron pasta. Aquí atrás, bueno, podemos ver en el lienzo, bueno, en el costado, hicieron lo mismo. A lo mejor este costado estaba picado y podemos ver que hicieron un lienzo a lo mejor y lo cambiaron, pero igual no está bien soldado. Igual únicamente pusieron los empalmes así como soldando fierro viejo o una placa de esas de práctica de la escuela, y ve, está punteado, no están bien hechos los cordones, no está bien empalmada la lámina. Podemos ver aquí que hasta ya se empezaba a abrir la soldadura, ¿no? Ahorita, aquí cuando empezaron a raspar, pues ven cómo se abrió tan fácil. Aquí, ve, tiene pintura roja, o sea, ¿no? No, pues estos no eran ojalateros, eran escultores, ¿no? Eran escultores de yeso, eran yeseros. Vean toda la cantidad de cagada, ¿no?, que trae aquí. Eran pasteleros. Ahí nos dice el maestro, el especialista aquí, que eran pasteleros. Aquí podemos ver que el costado izquierdo ya se quitó. Podemos ver aquí en la parte de adentro que hicieron lo mismo. O sea, no lo soldaron bien. Aquí parece que se llevó un golpe y no lo sacaron. Igual aquí ve cómo está todo podrido. Y no hicieron toda la pieza, ¿no? Como debe de ser. Aquí este costado que lo quitaron, lo vemos aquí. Y pues este costado ya no se puede reparar, ¿no? Vean aquí los cacahuetos que le metieron. Igual aquí la lámina se empezó a abrir cuando se empezó a raspar. Aquí igual en este larguero podemos ver lo mismo. En fin, aquí en el toldo también, vean. Parece que estaban haciendo aquí al Miguel Ángel, ¿no? Y bueno, ando buscando ahí
al maestro para que nos diga qué. Ah, mira, ahí está. Para que nos diga qué tiene que hacer. Como les decía, bueno, en este sentido no podemos decir que lo barato sale caro, a lo mejor sí, porque digo, no sabemos cuánto en sí salió la reparación de este carro, pero sí es importante de que como dueño o como cliente, pidas referencias del taller al que tú lo estás llevando y también pues que te enseñen trabajos que han hecho y pues revises, ¿no? También los carros que están haciendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 34, aquí está el Mustang y aquí está aquella, ¿no? Ahorita nos podemos dar una vuelta, por ejemplo, en la cabina de aquella para que vean lo que se tuvo que haber hecho en este. Y, bueno, muchas veces los clientes dicen, no, ¿sabes qué? ¿Por qué si sale 20 mil pues la pintura? ¿Por qué me estás cobrando 150, no? Pero involucra muchísimas horas de trabajo, involucra mucha experiencia, involucra mucho conocimiento, ¿no? Porque un carro de este tipo pues no se puede echar a perder porque son piezas únicas, ¿no? Son carros muy especiales que ya no se encuentran las piezas, entonces por eso pues no puede haber margen de error. Entonces, pues cuando quieran hacer un trabajo así, pues es mejor llamar a un especialista, ¿no? Obviamente, todo depende del presupuesto. Si tú le quieres dar un baño de pintura, pues lo puedes llevar a otro lado, bueno, ahí pues a lo mejor si lo llevas a un taller comercial o algo así, no, porque te dieron un golpe. Pero ya si quieres un trabajo de este tipo, pues tienes que saber con quién llevarlo, ¿no?